¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Belmont. Estamos en La Mirada a través de toda la plataforma. Ahí la ven ustedes en pantalla. El día de hoy tenemos una entrevista con un hombre que se hizo famoso defendiendo a Pedro Castillo, hoy día encarcelado. Hay argumentos que van a ir saliendo en el transcurso de la conversación. Esta es una entrevista que no suele hacerse mucho en televisión, es una conversación que vamos abriendo puertas de acuerdo a lo que me va contando Benji Espinosa, que está aquí conmigo y que le agradezco su presencia. Benji, muchas gracias por estar acá. Ricardo, un placer verte nuevamente. Realmente te admiro porque eres un muchacho joven que ha sabido defender una causa con pasión, ¿no? Y seguramente las preguntas del público me van a ayudar a que la entrevista se enriquezca. En 1973 yo empecé con Hablo el Pueblo haciendo entrevistas, siempre un estilo coloquial distinto, que nace de una conversación como si estuviéramos en un café tomándonos un trago o, valga la redundancia, un café. O una conversación de casa, una conversación para que el invitado se sienta cómodo, diciendo lo que él siente, lo que él piensa. Y vamos abriendo puertas, ventanas, por dónde meternos en la entrevista. De acuerdo a lo que ustedes también nos vayan preguntando en las redes sociales. Ya estoy conectado con Facebook y también conectado con YouTube. Bueno, Benji, muy buenas noches. Te agradezco tu presencia. Estamos en vivo, son las 9 con 20 minutos de la noche y vamos a estar todo el tiempo que sea necesario para que la gente no se quede con las ganas de alguna duda sobre tu presencia. Por ejemplo, justo cuando anuncié en TikTok que venías, hubo una de las preguntas duras que fue, ¿por qué lo abandonaste a Castillo? Es una pregunta para empezar el partido, digamos. Sí, claro. Bueno, primero que hay que aclarar, ¿no? No es abandono. Es básicamente, cuando uno ejerce la defensa siempre hay que entenderla como un binomio. Ya. La defensa no es de un solo lado, son dos caras de una moneda. Correcto. Es el abogado y el cliente. Abogado-cliente establecen una estrategia, porque yo desde mi conocimiento jurídico propongo la estrategia, pero el cliente tiene que aceptarla. Y la estrategia que durante todo el momento, y vivimos duros momentos, tú lo sabes bien, Ricardo, Durísimos. fue, vamos a hacer que se respete la Constitución, porque hay muchos aventureros que hacen interpretaciones coyunturales y sus voluntades quieren reemplazarlas por lo que la Constitución dice. Y así defendí el 117, que fue la carta magna para que el presidente pueda estar en ejercicio del poder conforme correspondía. Pero lamentablemente, con la lectura del discurso, del mensaje de Castillo, lo que hubo fue, a mi modo de ver, un irrespeto a la Constitución, una violación del texto Por eso constitucional, te fuiste. y por eso es que me fui. Que si Correcto. no hubiese pasado eso, Ya. tengan por seguro que no me hubiese apartado de la defensa. Ya, una cosita, Benji. Vamos desde el comienzo. ¿Cuándo inicias tu defensa a Castillo? ¿Cuándo es el comienzo de esta historia que te hizo realmente famoso? Porque cuando veía redes sociales, Benji Espinosa defendiendo con una enorme convicción. ¿Cuándo empezó esta historia? Fue en mayo del 2022. ¿Cómo conociste tú a Castillo? ¿Cómo fue tu acercamiento con el presidente? Me recomiendan en tres momentos distintos. Entonces, yo recuerdo que primero me llama un exministro a través de una persona que tenemos un amigo en común. Me dice, el presidente está buscando abogado y ha pensado en unas personas. Me dijo tres nombres. Y uno de ellos, una de las personas en la terna eres tú, que te estamos recomendando. Yo le dije, sí, encantado. Todavía no salían todos los casos que luego se abrieron, ¿no es cierto? Entonces yo dije, sí, por supuesto, tengo todo interés. Finalmente nunca se concretó una reunión con el presidente. Pasada la semana, luego pasaron los meses, y hubo un segundo acercamiento de otras personas, básicamente personas vinculadas al Congreso. Dijeron, estamos buscando una defensa para el presidente Castillo y queremos
queríamos saber si podíamos recomendarte, dar tu nombre. Yo le dije, para ahí un ratito. Sí. Siendo tan joven, tú, ¿cómo es que tomas esa decisión? Una defensa difícil, ¿eh?, a Castillo, difícil. Porque Castillo estaba siendo atacado en todos los medios de comunicación desde el primer día de su mandato. ¿Qué sentías tú al salir de, digamos, de un lugar, no voy a decir del anonimato, porque eras conocido en el ambiente jurídico, pero de exponerte ante la opinión pública y convertirte en un abogado mediático, un gran abogado mediático, te voy a decir? Yo te vi pasearte con todos los periodistas. ¿Por qué argumentabas como si tuvieras una experiencia de 40 años en este asunto? Sinceramente, te lo digo de corazón, gratamente me impresionaste como un abogado defensor de una causa que tú la sentías justa. ¿Dónde nace esa sensación de impotencia ante los ataques de la prensa a tu defendido, que era Pedro Castillo, que finalmente termina mal? Cuando uno revisa las entrevistas que dio, que fueron pocas, especialmente la de CNN, uno revisa cuál fue la crítica posterior. Y la crítica posterior escondía y a veces mostraba o ponía en evidencia mucho tufo discriminatorio. ¿Es cierto? Hacia una persona de la sierra, del Ande. Tufo discriminatorio. Claro. Es un titular, ¿ah? Es un titular, ¿ah? Tufo discriminatorio. Buena. Y entonces, sí, debo contarte, mis raíces son ancashinas. Mi papá es serrano. Yo soy serrano, me considero serrano, hijo de serrano. Con orgullo. Entonces, claro. Y dije, quizá porque no se expresa bien, porque no ordena bien sus ideas, porque no puede comunicarse bien, hay personas que van a estar vilipendiándolo, avergonzándolo, denostándolo. Entonces dije, creo que requiere una buena defensa en medios, que es el punto flaco. Entonces decía, ese segundo acercamiento finalmente nunca se dio con el presidente, se acercaron otras personas, hasta que se da el tercero, que finalmente toca mi puerta, y yo digo, ya han venido dos veces, personas distintas, un grupo acá, vino otro grupo allá, y ahora me dicen también lo del presidente, pero yo de verdad que no voy a aceptar nada mientras no converse con él. No, te vamos a llevar a hablar con él. Me llevan a hablar un viernes, me acuerdo. Termino mis labores en la oficina, 7, 8 de la noche. Voy a Palacio de Gobierno. Me entrevisto con el presidente después de esperar. Había, él como presidente atendía a muchas personas, entonces luego me da unos minutos, me presento, le hago ver en qué podía aportar, básicamente. Le dije, presidente, usted necesita una defensa en dos planos, plano jurídico, que es el de la ley, y plano mediático, que es para colocar mensajes en la sociedad. No. Eso le gustó al presidente. Pelearla ahí, pues, ¿no? Pelearla en redes, pelearla en medios, porque si no peleas en medios, definitivamente los medios hoy día influyen enormemente en las decisiones judiciales. Está mediatizada la justicia. Sí. ¿No es cierto? Sí. Eso hay que reconocerlo. Sí. Que pone en riesgo la democracia. Pero hoy día coincide esta entrevista, realizada hoy día estamos 29, si no me equivoco, de enero, con la captura de un sobrino, de captura, dicen unos, otros dicen que se entrega, ¿no? Quisiera que nos salgamos un ratito de Castillo, como tronco de toda esta noticia, y vayamos a Fray Vázquez. Fray Vázquez Castillo, ¿lo conociste a Fray Vázquez Castillo? No le voy a conocer nunca. ¿Qué opinas tú de su entrega, su detención? Llamémosle... Desde una primera perspectiva, es lo que yo creía. Creía que Fray Vázquez estaba entregando porque iba a someterse a la colaboración eficaz. Iba a delatar a personas, iba a delatar hechos criminales. Porque claro, toca la puerta de la Fiscalía y la Policía y no del Poder Judicial. Cuando él lo que tiene no es una orden fiscal ni policial, tiene una orden judicial de prisión preventiva. Uh-huh. Entonces lo que tiene que hacer es, coordinando con su abogado, es ir al Poder Judicial, ir al despacho del juez y decirle, acá estoy para cumplir la orden que me ha dado en mi contra. Entonces, ese primer escenario me hacía pensar el escenario de la colaboración eficaz. Sin embargo, he escuchado información distinta de su abogado, que ha señalado, por ejemplo, que Fray Vázquez ha perdido la vista de un ojo, que tiene una bebé que no pasa el año,
que tiene a la pareja o a la mamá de su hija investigada también, que es mucho, que es un poco lo que pasa, ¿no? Las investigaciones se convierten en una suerte de tortura legal, o sea, tienen un ropaje jurídico. Entonces, te investigo a ti. Ah, ¿no te vas a entregar? Bueno, que entre tu familia, que entre la mamá de tu hijita, que entre tu esposa, que entre tus hijos. Eso es lo que ha pasado. A mí me hace ver que es un asunto en donde ha pesado más lo sentimental, lo familiar. Entonces, tanto tiempo estando resistiendo su detención y ha decidido entregarse. Me parece que los vientos soplan hacia esa dirección. A mí me parece, me da esa impresión. Correcto. Fray Vázquez fue detenido ayer en Puno, traído hoy día, y es el hombre de la noticia, ¿no? ¿Esto ayudará a Castillo, que este llamado que le hace Castillo a todos los implicados, le dice, vengan, vamos a defendernos de otra manera, no corramos a la justicia, vamos a la justicia? ¿Tú ves esto desde tu perspectiva, positiva o negativa, la decisión de Castillo? En términos de simpatía popular podría ser un ángulo, de hombría, de bien podría ser otro, o de una ingenuidad total, porque sabemos que la mediatización de la justicia es muy fuerte, y si está contra él, la cosa se le complica. ¿Cómo ves tú, si te llamara él, porque yo estoy pensando, te lo digo con toda franqueza, que yo no conocí en mucho tiempo un abogado tan mediático como tú que sostuviera una posición con tanta firmeza, te digo con toda franqueza? Y me sorprendió cuando te retiraste. Ya diste tú la primera razón y quiero ir después a fondo sobre ese tema. ¿Cuáles de las tres perspectivas crees tú que van a jugar acá? Ya están las cartas tiradas. Me parece que el contenido del mensaje de Castillo es importante interpretarlo y analizarlo. Lo que dice es, llevo más de un año preso, contamos desde diciembre del 2022, y no me han probado nada. Y ahí, para que nos entienda la audiencia, que no necesariamente son abogados los que nos están escuchando, porque nos entiendan, Castillo no está preso porque se le ha encontrado culpable de un delito, él no está condenado, él no es responsable de un delito. Él está preso bajo una figura que se llama prisión preventiva, que es una medida para proteger el proceso y para que Castillo no fugue o no perturbe la prueba de su caso. Esa es la lógica. Entonces, no está un culpable en prisión, primero. Segundo, el llamado que hace es, yo que soy al que han atacado por todos los frentes tirios y troyanos, no me han probado nada en más de un año, y se supone que me detenían para eso, porque tenían casos casi cerrados, los invito a que vengan para acá, que seguramente tampoco les probarán nada a ustedes. Yo entiendo el mensaje de esa lógica. Por supuesto, que me parece que hoy, por ejemplo, pongo un ejemplo, el caso de la detención de Castillo, la primera que se da, es por el tema de rebelión. ¿No es cierto? Y yo he planteado desde un inicio que para mí la imputación contra Castillo es atípica, es decir, no hay delito. Bueno, para mí, que no soy abogado, simplemente... dicen que los abogados tienen conocimiento y los viejos tenemos saber. Saber te lo da el tiempo, los años, el haber visto tanto. Y yo jamás vi una persecución a un presidente como a Castillo, soy honesto. Yo podría estar en contra de Castillo porque me jugó sucio, por decirlo de alguna manera. Me nombró asesor por Twitter y podría estar molestísimo porque no se convalidó esa conversación y mucho, me hizo mucho daño, pero aquí no se trata de mi persona, se trata de que en mis 51 años de haber hecho Abre el Pueblo, haber visto a Velasco, haber visto a Morales Bermúdez, haber visto todo en la política, jamás vi una persecución mediática a matar contra un presidente elegido legalmente, legítimamente elegido. Nunca vi una traición tan grande a un hombre como le hizo Dina Boluarte, habiendo sido ministra de confianza de Pedro Castillo, a quien le jura amor eterno. Ya estamos pasando las 600 personas solamente en Facebook, porque Benji Espinosa es noticia. Y hoy día voy a conversar con él, vamos a pasar las 1000 personas, tal vez las 2000 personas, comiencen a compartir esta entrevista,
porque lo que vamos a preguntar acá y vamos a decir acá es lo que no se pregunta en la televisión, porque no vamos al ser humano, no vamos a lo que dijo de alguna manera Benji, que había una cierta forma de racismo express aquí en el Perú, contra Castillo. Yo sentí lo mismo. Entonces aquí vienen preguntas que van saliendo del público también, ¿no? Ya tenemos preguntas del público. Si hay alguna persona que reciba preguntas, por ejemplo, acá dicen felicitaciones María Isabel por la entrevista que te estamos haciendo a ti, Benji. Vamos a ver qué opina la gente. Hagan ustedes sus preguntas, señores. Miren, yo soy un interlocutor de lo que siento en la calle. Hace un rato saqué una pastilla para levantar la moral. El conocimiento y el saber son dos cosas distintas. Un psicólogo me decía, los viejos aprendemos todos los días de la calle, del chofer de taxi, de la señora que vende periódicos, del hombre que te abraza nadando cuando voy a Chorrillos. En fin, yo aprendo de la gente, todo el tiempo estoy aprendiendo y recojo de la gente un sentimiento. Y esto es lo que voy a poner hoy día aquí en la mesa y sean ustedes también los que preguntan. Yo tengo un defecto aquí en mi celular, no me entran las preguntas aquí. O sea que me van a alcanzar otro celular. ¿Ah? Sí, por favor, ¿eh? Porque no me entran las preguntas. Son felicitaciones, no quiero felicitaciones, quiero preguntas. No están. Benji, volvemos entonces ahora. Tú has dicho que lo dejaste a Castillo porque constitucionalmente le había cometido, ¿qué? ¿Un delito? He cometido una infracción. Una infracción. La infracción. Diferencia entre infracción y delito. Sí, claro. ¿Dónde cometí el delito y dónde cometí la infracción? A ver, la infracción a la Constitución tiene una consecuencia jurídica muy clara. Para los altos funcionarios están reconocidas entre los artículos 99 y 100, que pueden significar una suspensión en el cargo, una destitución, una inhabilitación hasta los 10 años para ejercer la función pública. Pero no importa ni siquiera un día de estar privado de libertad. Ya. O sea, cometer una infracción constitucional no te lleva a la cárcel. Cosa distinta a cometer un delito. Cometer un delito implica una sanción, una pena, un detrimento de tu libertad y te tienes que ir a la cárcel. Entonces, Castillo para ti no cometió un delito. No, no cometió rebelión. No se cometió el acto de rebelión. Quiso, pero no pudo. Quiso, pero se quedó en actos preparatorios. O sea, el delito tiene tres momentos. A ver, explícame, por favor. Los actos preparatorios, la tentativa y la consumación. Ya. Los actos preparatorios es, yo me preparo para rebelarme, por ejemplo. Empiezo a rebelarme cuando empiezo a alzarme en armas, que es lo que dice el tipo penal, el 346 del Código Penal. O sea, penal, está claro. Tipificado así en el Código Penal. Así está en el Código Penal. Ok. Entonces dice, el que se alce en armas para deponer a un gobierno legítimamente constituido o variar la forma constitucional de gobierno. El que se alce en armas. En el camino han habido interpretaciones de todo tipo, entonces han hecho pasar el derecho por la psicología y han dicho no, el influjo psicológico, no, la voluntad criminal, no, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, pues es irrelevante. Okay. La ley penal es muy clara, dice el que se alza en armas. Castillo nunca se alzó en armas. Y es más, nadie lo obedeció para que se alzara en armas. No puede interpretarse, por ejemplo, lo que se ha sostenido, no puede interpretarse que la orden de un policía diciéndole a dos congresistas que no pueden entrar al Congreso, que es un alzamiento en armas. Eso es, discúlpeme la expresión, Ricardo, es ridículo. Eso no es un alzamiento en armas. Correcto. Yo he discutido con mucha gente. Me dicen, Ricardo, tú eres defensor de Castillo. Yo digo, no, sino que yo fui también perseguido por la justicia durante el gobierno de Fujimori, después dejar de ser alcalde. Una persecución mediática brutal. De ahí me abrieron proceso, 17 años procesado. Nunca me probaron nada de todos los cargos y sé lo que es la mediatización de la justicia. Panorama, el 6 de enero de 1996, a la semana de dejar la alcaldía de Lima, dijo Ricardo Belmont, preside una organización criminal con todos estos delitos, ninguno era delito, ni siquiera habíamos pensado que eso podía decirse en un canal de televisión, pero se dijo.
Entonces yo soy muy consciente de que la mentira, el fake news que le llaman ahora, prevalece sobre la verdad. Acá nosotros tenemos que demostrar nuestra inocencia porque todos somos culpables hoy en el Perú. Tú como jurista, como constitucionalista, como penalista, ¿cómo ves tú la justicia en el Perú? Porque esto puede terminar con la democracia. Y viene una anarquía porque ya nadie cree en nadie. Yo no creo en lo que dice Benji, no creo en lo que dice Belmont, no creo en lo que dicen los canales de televisión. ¿En quién creemos? Por supuesto. El problema de la politización de la justicia y que tengamos un tribunal de la opinión pública que reemplaza a los tribunales de derecho, el problema de tener a jueces que están mirando los titulares, que están viendo las portadas, que están asustándose por la sintonía o el alcance de las radios o de las televisoras, es que no vamos a tener jueces independientes, no va a haber juicios imparciales, no va a haber derecho de defensa posible, no va a haber debido proceso. Y eso es lo que dices, eso abre la puerta a la anarquía. El riesgo de la anarquía, del desorden, es la anomia, es tener una sociedad en donde no rigen normas, en donde cada quien impone su voluntad, o como se decía antiguamente, como decía Plauto, por ejemplo, decía homo homini lupus, en latín, que quiere decir el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre ve en el otro a su enemigo. Hobbes. Lo que dice Hobbes en el Leviatán. Así es. Exacto. El hombre es el lobo del hombre, es el peor enemigo de un hombre es otro hombre. Exacto. Entonces, en Leviatán está claramente especificado eso. Y vamos a... Primero, Benji, yo te voy a ir picoteando porque tú tienes mucho que decir y la gente, ya estamos llegando a las 800 personas. En Facebook, nada más, me estoy manejando con Facebook y te hacen una pregunta. No, que no es una pregunta, es una reflexión de algo. Dice, solo un tarado puede hablar que un incapaz, un inepto inútil, sea golpista. Solo un tarado. Fíjate qué contradicción. Consideraban a Castillo un tarado. Y hoy día Castillo, para quienes quieren verlo preso, sería un genio. Porque planea todo, maneja todo, planea el viaje a México. Todo lo tiene, es un maestro. Es un genio para poder evadir a la justicia. Entonces, es un golpista que no da golpe. ¿Cómo le respondes a esta persona? ¿No? Porque también aquí hay otra pregunta que dice si aceptarías nuevamente ser su defensa de Castillo. Y vienen muchas preguntas más que las vamos a ir metiendo en el transcurso del programa. ¿Te parece bien que yo lleve así el programa? Sí, claro. Ok. Me parece esa reflexión interesante porque toca las fibras y las hebras del sentido común. A las personas no las engañas, a las personas no les puedes hacer cambiar la realidad de las cosas. Lo cierto es que si Castillo era el ignaro, el ignorante, que desconocía tantas cosas, y por tanto no era una persona inteligente, no puede tener un rayo de inteligencia en el momento para dar un golpe. Claro. O es o no es. O es inteligente o no es inteligente. Claro, primero lo tildaban de muy bruto, pero resultó ser un tipo que planeaba, estructuraba una organización criminal que la dirigía, la manejaba. Entonces hay una contradicción del sentido común. Ahí es donde no me encaja a mí la figura. Claro, y además la gente también se pregunta, ¿no? Piden 34 años. 34 años porque en el Perú se suman delitos. Pero, por ejemplo, no puede haber, por poner ahí un ejemplo, no puede haber tentativa de rebelión y conspiración para rebelarse. No pueden haber las dos cosas, por un tema muy, muy simple. Porque si hay tentativa de rebelión, significa que se empezó a alzar en armas. Y si hay conspiración de rebelión, significa que conspiraste para rebelarte, pero finalmente no se concretó la rebelión. Uh-huh. O si hubo rebelión para que se castigue la tentativa, o no hubo, y lo que castigas es un momento previo como la conspiración. Pongo un ejemplo nada más. Finalmente su defensa será la que cuestionará la acusación respecto a la pregunta de si volvería. Yo he sido muy claro, mi renuncia es irrevocable. Eso no impide a que pueda darle consejos jurídicos, no impide a que pueda recomendar algunos aspectos, no es cierto, que puedan ayudarlo a su defensa, porque la simpatía no ha cambiado, el aprecio tampoco. Entonces, eso es muy claro. Fíjate, Benji, justo ya sabiendo que venías tú,
Tengo un libro de Michael Sandel que dice El descontento democrático. Y tiene una introducción que te la voy a leer porque me parece, por lo que estoy escuchando acá de algunas personas, que te insultan y me insultan a mí por entrevistarte. Porque lo que buscamos nosotros es la verdad. No buscamos la defensa de un hecho que seríamos absolutamente irracionales, la pérdida de tiempo de querer hablar de algo que no le compete a la gente. Esto le compete al hombre común y corriente de la calle. Y este periodista de Harvard, Michael Sandel, ¿no?, de profesor de ciencias políticas en la Universidad de Harvard, decía lo siguiente sobre la filosofía política. Decía: un presidente derrotado en las urnas incita a una turba indignada a invadir el Capitolio Federal en Washington, refiriéndose a Trump. La mayoría de los republicanos continúa pensando que a Donald Trump le robaron las elecciones. Por lo tanto, en Estados Unidos, Donald Trump hoy día sigue siendo la figura por haberse rebelado contra el Capitolio y no está preso. Ojo. Sigue: su elección fue un síntoma de erosión de los lazos sociales y del deterioro de la situación de la democracia. Hace décadas que la división entre ganadores y perdedores no hace más que agrandarse, la brecha. Y esa fractura, la que envenena nuestra política y nos distancia a unos de otros. Yo nunca vi, en los años que tengo narrando, comentando y en política, a un país tan dividido, con una zanja enorme entre buenos y malos. Lo malo es que los ganadores escriben la historia, y mi pregunta es: ¿cuándo serán redimidos los perdedores que cuentan su historia? Yo hubiera querido ver a Castillo, sinceramente, en el Congreso de la República defendiéndose. Eso es lo que yo hubiera querido. Este libro termina diciendo lo siguiente, termina el artículo: la globalización neoliberal ha reportado inmensas ganancias para quienes están en la cima, aunque acompañadas de pérdidas de empleo y estancamiento salarial para la mayoría de la población trabajadora. Los ganadores usaron su botín para comprarse influencias en las altas esferas y consolidar el lucro acumulado. En pocas palabras, a manejar la política en el mundo entero. La política está siendo manejada por un poder que no sabemos de dónde viene. Tú no sabes de dónde te van a patear, por dónde te van a pegar. ¿Te das cuenta, Viñi, lo que estamos haciendo nosotros ahora en este programa? Que estamos poniendo nuevamente a Castillo, que tiene... ¿cuántos años de cárcel Castillo por delante? Están pidiéndole 34 años. Dime, ¿la fiscal tendrá que sustentar esto? Sí, el problema que tiene el sistema... ¿Cómo va preso Castillo? 34 años. El problema que tiene el sistema es que el fiscal que firma la acusación y pide los 34 años no va a sustentar luego a la audiencia preliminar para que pase al juicio y luego al juicio, sino que manda un ad latere, a un fiscal adjunto. Es lo que pasa normalmente en las audiencias. O sea, no debería ser así. O sea, el fiscal que acusa se retira, entra el segundo. Entra el segundo. Cambio en el equipo, entra el suplente. Digamos. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Entra un suplente y el primero se quita. Exacto. ¿Quién era el primero? ¿Se acuerdas? En ¿nombre? Ese momento era Benavides, era fiscal de la Nación, pero el titular de la fiscalía que la acusa era Uriel Terán. O sea, Uriel Terán es el que hace la acusación y se retira. Sí. Ya. Primer hecho sintomático, que es el médico que te abandona en cuidados intensivos, ¿eh? Claro. En el caso de Terán, por ejemplo, podría decirse que, bueno, finalmente con la nueva gestión ya no está, con la gestión del nuevo fiscal Villena. Correcto. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Terán no fue a una audiencia en donde él firmó un sobreseimiento, fue su adjunto. Entonces la lógica indica, si no va a esa audiencia, seguramente la otra audiencia no iba a ir, si es que hubiese estado en el cargo. Pasamos las 800 personas en Facebook, en vivo. Me parece que el programa está fuerte, está fuertísimo, porque hay insultos, hay agresiones. No les gusta este tipo de programas.
A ellos les gusta un canal que sigue la corriente de la opinión pública creada por la multimedia. O sea, la multimedia dice a quién ejecutamos. Y yo tengo que decirlo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo en Castillo veo lo que me hicieron a mí cuando era alcalde, hace 30 años. La mitad de la población o más no había nacido, pero yo lo vivía en carne propia. Y pienso que aquí tenemos que hablar del tema jurídico, el tema humano, el tema social, porque nunca esto se hizo en la historia del Perú. Y si me permite, voy a hacer un poquito de historia, porque son 822 personas ya que quieren escuchar. Me dicen, Ricardo, cuenta lo de Fujimori. Yo viví el golpe de Fujimori, yo era alcalde de Lima. La gente no quería al Congreso. Odiaban a los senadores, odiaban a los congresistas. Y había una campaña contra el Congreso y contra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y si tú hacías una encuesta, el 90% quería que cierren el Congreso. Yo era alcalde, me hicieron una pregunta saliendo de la alcaldía, ¿usted qué opina del cierre del Congreso? Bueno, mi respuesta fue, eso es lo que quiere la gente, pero ojalá volvamos pronto a la democracia. Lo dejé por escrito. Pero yo vi que en ese momento algo iba a ocurrir muy fuerte en el Perú y ocurre el golpe de Fujimori. El golpe de Fujimori tuvo éxito. O sea que el golpe exitoso es aplaudido. El golpe fracasado es condenado. Explícame desde tu punto de vista esta contradicción. Si yo doy un golpe, me amarro con los medios, con las Fuerzas Armadas, y el golpe es efectivo, todo el mundo aplaude el golpe. Si yo fracaso, me meten preso. No se debió meter preso a Fujimori en ese momento. Y no se debió, de acuerdo a tu lógica, pedirle a Castillo que tenga derecho a la legítima defensa. Es mejor, a ambos la legítima defensa, si la ley hubiera sido para los dos igual. ¿Por qué los ganadores son aplaudidos y los perdedores son pateados en el suelo? Por lo mismo que habías dicho, ¿no? Porque lamentablemente la historia la escriben los ganadores, ¿no? Vencedores o vencidos, ¿no? Como se decía en los tiempos post-nazismo. Uh-huh. Y fíjate, eso me genera una siguiente reflexión. Si nosotros comparamos el golpe de Fujimori, vamos a ver que la condena mayor fue a 14 años. La que piden a Castillo es de 20 años más. Y hubo simplemente un cumplimiento de pena de 7 años, que fue de Briones. La mayor, la más alta. O sea, hubo 7 años de pena cumplida, no más. Ahora piden penas de 34 años, 25 años, 15 años, sin ningún empacho. Cuando en realidad, repito, esa acusación es una acusación por un hecho que no es delito. Así de sencillo. Pueden hacer maromas, pueden hacer muchas acrobacias verbales, mentales. Finalmente el papel aguanta todo. Pueden decir todo, que el influjo psicológico, que la teoría tal. Porque finalmente cuando el hecho no calza, lo que va a ocurrir es que finalmente tienen que adecuar las hipótesis a los hechos, cuando debe ser al revés. Tremendo lo que dice una persona acá, que dice cadena perpetua por el burro de Castillo, y a todos sus borregos. Consideran ellos que este programa, por ejemplo, debería sentenciar a Castillo. Ellos quisieran que haya sangre. Es como los masoquistas y los sádicos masoquistas, que van a un accidente en la vía expresa, dos carros que chocan, se voltean los carros y corren todos a ver. Y se dan cuenta de que no hay muertos. Y uno le dice al otro, lo he escuchado, vámonos, no pasó nada. Acá estamos en busca de la sangre, este es el circo romano. Acá estamos en el circo romano, o estamos en una sociedad con democracia. Es lo que yo defiendo. Defiendo la mesura, la justicia
y la ley igual para todos. Y acá tengo a un jurista de lujo que me está permitiendo irme por todos lados para que él me vaya cuadrando en la entrevista, porque yo estoy hablando como ciudadano que se pregunta cómo Fujimori gobernó 10 años y meses, casi 3 periodos, tuvieron que sacarlo. ¿Quién es? La masa, el pueblo, que se levantó contra Fujimori. El pueblo acá ya no se levantó a favor de Castillo. Nadie defendió a Castillo. Y esto a mí me invita a una reflexión, porque yo soy un hombre de 79 años por cumplir, que ha visto todo, que vio el golpe de Morales Bermúdez con aplausos, vio el golpe de Velasco con aplausos, y los medios de comunicación, que no voy a olvidar, a Velasco, que maltrató a Belaúnde y lo botó de este país, fueron a besarle la mano al día siguiente. Yo lo he visto. A Velasco, yo me enfrenté a Velasco. Velasco me quitó mi canal de televisión. Yo me enfrenté a Velasco. Directamente. A Mesa Cuadra, que era el ministro, a Artola, que me citó al Ministerio del Interior, y yo he vivido lo que es una dictadura como la de Velasco. Los que se subieron al carro de Velasco se salvaron. Los que peleamos por la defensa de la democracia fuimos acusados por la misma prensa que hoy día acusa a Castillo. Quiero decir algo más. Acá está Benji, para que no se olviden mis palabras y ninguno de ustedes. Los periodistas que aplaudieron el golpe de Velasco, hoy día escriben para la derecha peruana. Odian las dictaduras y yo los vi aplaudirla. No voy a mencionar los nombres porque los conozco a todos. Unos ya se murieron, pero los conocí a todos. Los que trabajaban en Telecentro, los que escribían en el comercio fue tomado por Velasco, acuérdense ustedes. Correo también fue tomado por Velasco. Cada periódico fue para una institución o un gremio. Todo eso lo vi. O sea que para mí que me cuenten la historia es muy difícil porque me tienes que dar argumentos de peso. Benji no había nacido en esa época. Seguramente te contaron a ti. Dime, en tu experiencia jurídica, vamos a hablar acá, no como abogado de Castillo, sino como un hombre de leyes que está dispuesto a defender una tesis. Porque el otro día que yo quise explicarme, la gente me dijo, Ricardo, tú no eres abogado, Castillo dio un golpe, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Y yo le dije, porque todo el mundo lo diga, no quiere decir que tiene la razón. La mayoría muchas veces se equivoca, la mayoría quiere ver sangre. Benji, tu reflexión sobre lo que he dicho. A ver, hay que entender, la democracia, como decía Hannah Arendt, es el derecho a tener derechos. Y en una democracia, el centro de gravedad de todos los derechos es un principio que se llama principio de legalidad, que muy simplemente se explica como nadie puede ser ni condenado ni procesado por ningún hecho, por ninguna acción, por ninguna omisión que realice, si es que no está previamente tipificada de manera clara, cierta y expresa en la ley. Entonces la ley es la que establece cuál es la conducta prohibida. Te dice qué es lo que está prohibido y qué te pasa cuando realizas aquello que está prohibido. Y lo que está prohibido como rebelión es alzarse en armas. Y si te castigo en tentativa es intentar alzarte en armas. Pero si no hubo eso, entonces no hay delito. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Significa eso que lo que hizo Castillo está bien? No. ¿Hubo una infracción a la Constitución? Por supuesto. Pero la infracción a la Constitución no te manda a la cárcel. De acuerdo. La rebelión sí. Bueno, la rebelión sí. Claro. La rebelión tiene que ser consumada. La rebelión tiene que incluso ser empezada para que haya castigo. Ok. Que se llama tentativa, iniciar algo. Pero para que haya tentativa tendría que haber un inicio del alzamiento en armas, pero no conclusión, no consumación. Okay. Y eso no hubo.
Muy buena aclaración, muy buena aclaración. Este canal de hoy se está viendo en el 18.4 de Onda Digital a todo el Perú y el mundo a través del 18.4 de Onda Digital. 18.4 de Onda Digital está transmitiendo este programa en la televisión de señal abierta, llegando casi a las 900 personas en vivo solamente en Facebook. Solamente en Facebook. Yo quiero seguir respondiéndole a la gente. Emma Bellido, es verdad, bueno, acá me hablan de otras personas que los voy a emitir, ¿no? Hablan del doctor Ramón Ramírez Erazo, que es un abogado destacado, ¿no? Pero aquí tenemos también muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Yo quiero seguir con esta entrevista, que es atípica, ¿no? No creo que te hayan hecho una entrevista así, ¿no? En modo de diálogo, conversación. Sí, conversación, porque yo quiero aprender. Yo aquí no estoy para enseñarle a nadie. Yo vivo del saber diario que me da los años conversando con más de 10.000 personas. Este año he conversado con 10.000 personas, desde Tumbes, todo el norte chico y el norte grande. Durante mes y medio he estado en el norte grande y en el norte chico conversando con más de 10.000 personas, que en verdad son 30.000 porque ya firmaron por obras 30.000 espartanos, estoicos espartanos. Tú sabes que yo practico la filosofía estoica espartana. ¿Ah, sí? ¿Ah? Que es una filosofía. Claro. ¿Ah? Tú sabes eso, ¿no? De... Y lo que hago yo es defender o buscar la verdad. Buscar la verdad aunque no la encontremos. Pero vamos buscándola. Yo quiero preguntarte ahora esto. En este caso atípico de Castillo, donde juegan muchos intereses, porque Castillo venía con una agenda peligrosa para los grupos económicos. Acá hay otro ingrediente que hay que poner en la mesa. Yo nunca vi, en los años que tengo, un nivel de traición como el que le hicieron a Castillo sus allegados. Acá han jugado las peores lacras del ser humano. La hipocresía, la traición, la maledicencia, el odio, el racismo, el clasismo. Acá jugó todo, señores. Y lo digo con toda honestidad porque no tengo miedo a sustentarlo como persona. Pero yo quería poner esto en la mesa con un jurista de la talla de Benji Espinosa, que a pesar de sus años, fue el que mejor defensa le hizo a Castillo. Una defensa coherente, una defensa irrefutable, en términos de lo que está diciendo hoy día. Rebelión te manda a la cárcel, no hubo rebelión. Intento de fuga, ¿hubo intento de fuga? Acá viene otra pregunta que la gente se hace. ¿Se quiso fugar Castillo? A ver, vamos en términos de lógica. Vamos todo el proceso claro. De ese día, ¿eh? Claro. Vamos a analizar ese día, porque la gente me está pidiendo, ya estamos en las 900 personas, la gente está pidiendo que analicemos ese día, el día D. Hay tanta prueba para decir que Castillo se iba a asilar en la embajada como para decir que estaba llevando a su esposa e hijos. Entonces, hay tanta evidencia como para sostener, no, Castillo iba a la embajada para irse, para esconderse, para asilarse ahí, o en realidad, no, lo que él dice, yo iba a dejar a mi esposa y a mis hijos. Entonces, no hay una evidencia en contra que diga, no, en realidad se inclina la balanza hacia la hipótesis de que iba con la familia a quedarse y ya no iba a estar más en el país, iba a asilarse. Ya no le vamos a ver más. Correcto, fue una hipótesis simplemente. Claro, o sea, esas dos hipótesis son válidas. Una no puede derrotar a la otra porque tienen la misma evidencia, la misma cantidad de evidencia, no tienen más. Buena. Castillo sale en el carro y los policías lo detienen como si fuera realmente ya un delincuente convicto y confeso. Eso yo nunca lo he visto tampoco. En la parte jurídica,
¿qué pecado cometió ahí la fiscalía o qué pecado pudo haber cometido la policía? Abuso de autoridad, porque hay abuso de autoridad cuando se comete un acto arbitrario, ¿no es cierto?, de parte de un funcionario o servidor público y que causa perjuicio a otro. Bueno, el perjuicio está claro. Y el acto arbitrario se desprende a raíz de que no había flagrancia. Y no había flagrancia porque no había delito. O sea, todo está concatenado. Lo están acusando por 34 años por un hecho que no es delito. Lo detuvieron por un hecho que no era delito. Pero además, lo más grave de todo es que inventaron un procedimiento que no está previsto en la Constitución. Levantamiento de la inmunidad presidencial. Ese es un invento. Esa es una figura ad hoc para el caso Castillo. O sea, creada para. Eso no existía previamente. Y Castillo tenía el derecho, como todos, a ser procesado por un procedimiento legalmente previsto y preexistente. No me pueden crear un procedimiento para mí. Tiene que estar previsto legalmente. Y eso no existe, la figura del levantamiento de la inmunidad presidencial. No existe ni en la Constitución, ni siquiera en el reglamento del Congreso. Eso no existe. Pasando ya, acercándonos a las 1000 personas en vivo, viene la siguiente reflexión. Castillo, hay dos tesis, has dicho tú, una que iba a dejar a su señora y la otra es que Castillo se iba a escapar. Las dos tesis son válidas al 50-50, como dice. Exacto. 50-50. Sí. ¿No? Uno cree en que se va a escapar, otros creen que va a dejar a su señora. No es delito. Hasta ahí no hay delito. Exacto. Probado. Muy bien. Quiero ir más allá, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en pantalla? Las imágenes del 7 de diciembre. Ah, esas son las imágenes del 7 de diciembre. El día de. Nunca antes vi esto yo en toda mi vida, ¿no? Parecía una película de Netflix. Invasión a Palacio de Gobierno, toma de Palacio de Gobierno por la policía. Y acá, ¿qué papel juega la Fiscalía? ¿La Fiscalía tiene derecho, pregunto, en mi ignorancia jurídica, quiero que me disculpen, porque, como dijo un tipo, yo no soy médico, pero me gradué de enfermo. Había tenido todas las enfermedades, diabetes, infarto, ¿no? Ataque al cerebro. Entonces dijo, yo no soy médico, pero me gradué de enfermo. Yo no soy abogado, pero me gradué de procesado. Creo que no ha habido una persona que haya tenido más denuncias fiscales que yo en el Perú. Y sé lo que es una denuncia fiscal. Muchas veces una denuncia fiscal parece una condena firme. Yo quiero que expliques la diferencia entre una denuncia fiscal y una condena firme, porque la gente, cuando le dicen fue denunciado por una presunta organización criminal, la gente se olvida lo que es presunta, adjetivo, pero ya es organización criminal que predomina por una denuncia fiscal. Vamos a limpiarle el cerebro a la gente y explicar cuál es la diferencia entre una denuncia de una presunta organización criminal por una fiscal a un hecho consumado con sentencia firme. Explícame eso, por favor. La diferencia es que el proceso penal tiene etapas. La primera de ellas es la investigación. Cuando la fiscalía te investiga, tú te llamas investigado. De hecho, al inicio, en la investigación preliminar o diligencias preliminares, te llamas indiciado. Luego, cuando te formulan cargos, eres investigado, porque pasas te formalizan una investigación preparatoria, entonces te llamas investigado. Cuando la fiscalía termina la investigación y considera que hay una causa probable, es decir, que hay una alta probabilidad de que habría delito y habría responsabilidad, recién acusa. Correcto. ¿No es cierto? Y eso es una acusación fiscal. La acusación fiscal es la posición de la fiscalía, de que hay delito, está pidiendo pena y a veces pide reparación civil. Ahora una cosita. A ver, esta es una pregunta difícil, una pregunta fuerte. La fiscalía está desprestigiada. Sí. ¿Está desprestigiada? Por supuesto. Está desprestigiada. No es que estaría. No, lo está. Está. Sí. Ok. Entonces, si está desprestigiada significa que si tú caes en manos de un fiscal que por ahí mediáticamente ha sido presionado o de otra manera enamorado para que le pueden arruinar la vida a una persona. Ah, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ok. Entonces viene la investigación preliminar. Uh-huh. Es lo que acabas de decir. Sí. Y de ahí viene una que se llama la preparatoria, me parece. Exacto.
Ya. ¿Qué pasa si la fiscal, ante el juez, no tiene evidencia de convicción? ¿Son solamente especulaciones de una fiscal, supuestamente, o de un fiscal que ha recibido coima o se ha dejado seducir por el poder mediático? ¿Qué pasa con ese fiscal que le pudo destruir la vida a una persona? El problema que tenemos en el Perú, y yo abogo porque esto cambie, es que no hemos llegado a establecer la responsabilidad de malos fiscales y malos jueces. Esos fiscales y jueces no solo deberían ser expulsados del Ministerio Público y del Poder Judicial, deberían pagar con su patrimonio la deshonra, la desdicha, la afectación y la desgracia que generaba en la vida de las personas. Pero además, deberían estar en la cárcel. En otros países, en Europa por ejemplo, los malos jueces y fiscales tienen que pagar con su patrimonio cuando hay errores judiciales que llevan a la prisión de un inocente, cuando llevan a una detención preventiva irrazonable o cuando condenan a un inocente. En todos esos casos, error judicial, lo que debe haber es una, por lo menos, indemnización. En el Perú, fíjate, tenemos la Constitución del 93 que está vigente. Se han cumplido 30 años ya. Se han hecho toda una ceremonia, todo. Desde la Constitución de 1933, o sea, vamos a retroceder en el tiempo. La Constitución actual del 93, la anterior, la del 79, la del Constituyente. Anterior a la 79 estaba vigente la del 33. En la del 33, el Perú reconoce el derecho a la indemnización por error judicial. En la del 33. Desde la Constitución del 33. O sea, ya en esa época habían, pues, fiscales que... malos fiscales y malos jueces. Ajá. El problema está en que esa es una expresión lírica que podría haber sido escrita por Martín Adán, por César Vallejo, ¿no? Pero uh-huh. Pues poesía, porque tiene efectos líricos, rimbombantes, pero ni un peruano, ni un extranjero condenado en el Perú, sin pruebas, o detenido injustificadamente, ha recibido un sol o un céntimo por error judicial. Hay un caso que lo pongo en la mesa porque está fresco. Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ganador de las primarias en Delaware y próximo presidente de los Estados Unidos, tiene 91 juicios y no está preso. 91 juicios. Y lo más grande de esto, señoras y señores, es que incluso hay una acusación de violación de Donald Trump a una periodista. La periodista le ha ganado el juicio para que pague más de $80 millones a esta pobre mujer que fue, entre comillas, digo, violada por Donald Trump. Donald Trump dice, ella quiere promoverse a costa mía politizando el tema. Pero estamos viendo que el caso de Donald Trump, que toma el Congreso, que es acusado por violación, que tiene 91 procesos abiertos, y va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, y no está preso. ¿Qué tal diferencia entre la justicia norteamericana y la nuestra? ¿Me puedes hacer una comparación odiosa entre leyes, puedes llamar eso? ¿Está bien dicho? Sí. La ley que te condena, sí, la ley, sí, que te... Este es un ejercicio rápido, derecho comparado. Okay. Lo que pasa es que derecho comparado. Estados Unidos, que es la primera potencia, sabe que los derechos que están escritos en enmiendas, porque nosotros estamos más organizados que ellos, ¿no? Nosotros no tenemos enmiendas. Ellos tienen enmiendas constitucionales y a partir de ahí tienen interpretaciones que hace la Suprema Corte de Estados Unidos. Correcto. Pero ellos saben, como decían los padres fundadores, que aquello que se ha escrito en la Constitución, y hay una frase muy, muy buena en una sentencia muy famosa que se dio a inicios, en los orígenes de la Corte Suprema, que dice, lo que está en la Constitución es la base de nuestra sociedad. Claro, claro. Y las promesas de vivir felices y en armonía la pusimos por escrito para no olvidárnosla. Lógico. El problema está, es que allá, por ejemplo, allá se respeta la libertad, ahí existe la fianza, ¿no es cierto? Entonces Trump llega en su avión privado y llega a distintos estados ha llegado,
llega, le imputan los cargos, paga la fianza y se retira. Porque la libertad es el derecho preferente. Bueno. Acá se supone que la Constitución dice lo mismo, pero tenemos resultados completamente disímiles. Allá, a Trump lo tienen 30 días. Le imputa cargos, el fiscal tiene 30 días para probarle. Si no lo hace, al día 31, su acusación caducó. Acá te tienen 6 años, investigado. No te acusan. Vive bajo sospecha permanente. Toda la gente cree que eres culpable. Y la acusación nunca caduca. Sí, sí. Realmente, hay una frase extraordinaria de Belgrano, prócer de la independencia argentina, que decía, los grandes países, las grandes potencias, como Estados Unidos, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, decía Belgrano, pero no hacemos lo que ellos están haciendo en este momento. O sea, ellos nos dicen, hagan esto, pero ellos hacen otra cosa. Entonces, ellos tienen justicia y uno se siente cómodo en Estados Unidos porque en Estados Unidos, yo he trabajado en Estados Unidos, he puesto empresas en Estados Unidos, y ahí tú vas al juez y te resuelven en el acto cualquier cosa, en un día. Si quieres sacar brevete, en un día. Si quieres formar una empresa, en un día. Todo es rápido, porque saben que el tiempo de un hombre procesado, investigado, te llevas a la familia completa. Acá te arrastras con la familia. ¿Cuándo vamos a cambiar esto, Benji? ¿Qué hay que hacer? Porque esta más que una defensa de Castillo, es una defensa de todos los hombres y mujeres del país que pierden sus casas, pierden su libertad. ¿Cuánta gente está presa solamente por una denuncia fiscal, por una presunción de que es un delincuente, por la facha, por la pinta, porque le sembraron un quete, porque le pusieron un paquete de coca en la casa y se lo llevaron sin derecho a defensa? Yo conozco muchos casos y lo digo porque he tenido mucho contacto con gente injustamente presa en este país, ¿no? Yo pregunto, ¿cuándo va a terminar esto? Tú que eres joven, ¿qué edad tienes, Benji? 34 años. Te doblo la edad. Te la doblo con un saldo todavía. Entonces, dime tú, ¿qué hacemos de aquí en adelante, Benji? ¿Qué hacemos? Estamos haciendo hoy día docencia a través de tu persona, que eres catedrático, universitario, que estás promoviendo una institución en defensa del derecho en el país. Cosa que apoyo incondicionalmente. Porque es necesario decirle a la gente que se puede equivocar el Ejecutivo, se pueden equivocar los ministros, se puede equivocar el Parlamento, pero el que no se puede equivocar es el juez. Porque el juez te roba la vida. ¿Qué hacemos, Gemini? Permíteme. Mil personas nos están siguiendo en Facebook. Permíteme una reflexión de Francesco Carnelutti, uno de los procesalistas más ínclitos e ilustres que tuvo la jurisprudencia italiana, pero mundial. Es un hombre que vive en la inmortalidad a través de sus ideas. Él decía que un país puede sobrevivir con malas leyes, pero con buenos jueces. Porque el corazón del sistema de justicia está en los jueces. Y mucho daño hacen malos jueces en el Perú y malos fiscales. En el Perú se prolifera figuras de sicariato fiscal y judicial. En muchos casos. Es lamentable. Porque tú me preguntabas hace un momento la diferencia entre acusación y sentencia. El problema es que acusados podemos ser cualquiera. Todos podemos ser denunciados por hechos que no hemos cometido, por delitos que nunca ocurrieron. Pero la condena es distinta. La sentencia, ¿no es cierto?, es la que establece que una persona es culpable y pierde la presunción de inocencia. La presunción de inocencia solo se pierde con una condena firme, o en última instancia, que no apelaste. Pero antes de ello, nadie puede mirarte como culpable, observarte como culpable o tratarte como culpable. A ver,
El otro día, no voy a mencionar el periódico, el diario, no quiero perjudicar ni decir nada que pueda parecer que tengo algo contra la libertad de prensa, porque soy un defensor a rajatabla de la verdadera libertad de expresión. Cuando un editorialista pone adjetivos, no está haciendo literatura. Está fantaseando, tal vez. Está haciendo una novela. Tiene que distinguirse entonces la presunción, porque cuando ponen presunta organización criminal, la gente, la palabra presunta suena fea ya, ese adjetivo. Porque ya te están diciendo que pareces, no me gustas. ¿Sabes qué? Benji, no me gustas. Y eso que tiene que ver es subjetivo. Tú puedes decir, Ricardo, no me gusta, tiene pinta de mafioso por la gorrita que me he puesto. Tiene pinta de mafioso. Entonces, acá estamos en la subjetividad total y absoluta. No nos basamos en un código penal, no nos basamos en la Constitución. Nos zurramos en el código penal, nos zurramos en la Constitución. No, nos basamos en el código de los prejuicios, las corazonadas y las suposiciones. Sí, y habían tantos adjetivos en este artículo de un importante periódico que decía que los que pensamos que Pastillo es inocente nos calificaban de ignorantes. Yo, por ejemplo, sostengo la tesis desde mi punto de vista que nadie es culpable, lo dijo Roque Benavides, en eso coincidí con Roque Benavides, nadie es culpable hasta que no se le pruebe su culpabilidad. Roque decía, en este país, en el Perú, tienes que probar que eres inocente, porque de arranque eres culpable. Eso cae perfecto para el fenómeno Castillo. Este es un fenómeno, porque es un caso único. No ha habido otro caso. ¿Tú conoces otro caso en el Perú? ¿Conoces otro caso en Latinoamérica parecido? ¿O igual o parecido? Recuerdo que en el caso Correa, para ver el tema de rebelión, inventaron esta otra teoría del influjo psicológico. Bueno, pero claro, Correa estaba en Bélgica, Castillo está acá. Correcto. Correa no ha estado purgando cárcel, Castillo sí. Entonces, si hacemos la comparación, no hay un caso igual. Y mientras Castillo gobernaba, era el primer magistrado de la nación, el jefe de Estado y jefe de gobierno, según la Constitución, Castillo era la persona más acribillada, fusilada y vejada del Perú. Eso es un hecho, eso no es una opinión. Correcto. En este momento acabamos de pasar las 1,000 personas en vivo. La gente no quiere que te vayas, Benji. Piensan que... Acá está, mira. Una acá. Uh-huh. Por favor, mira. Claro. Una acá. Acabamos de pasar las 1,000 personas en vivo. ¿Ok? Acá hay un montón de preguntas que... lo bueno de las redes sociales es que esto tiene público y queda para siempre. Acá no es que se te pasó el programa de televisión. Acá ya me quité la gorra para no parecer mafioso. Yo me divierto con esto porque en verdad creo que solamente la verdad te hace libre. Y acá estamos en busca de la verdad. No somos dueños de la verdad. No la tiene el señor Espinosa, no la tiene Ricardo Dalmo, tampoco la tiene ningún jurista que ve en Willax, porque Willax es la demoledora de carne. Caes en Willax, has entrado al Camal. ¿Tú has ido al Camal alguna vez? Yo fui una vez a Yerbateros, al Camal de Yerbateros. Era chico. Y yo le llamo a Willax el Camal de la televisión. Caes ahí y sonaste, ¿no? Y tenemos ahí personajes que de alguna manera son influyentes en la justicia, se meten con la justicia y te condenan antes que el Poder Judicial. Hay un caso que yo lo estoy viviendo de un amigo tuyo, creo que te invitaba mucho, señor Butters, te invitaba mucho. Butters dice, Belmont se va a podrir en la cárcel, yo lo voy a meter en la cárcel. Entonces yo digo, señores, estamos
rejodidos, perdónenme la palabra, porque aquí hay un medio de comunicación que ha superado a todos los otros medios de comunicación en rating, porque la gente quiere ver sangre. Si usted quiere ver sangre, vea Willax, pero ojalá que Willax no te conozca, pues si te conoce y no estás con ellos, sonaste. Bueno, esta es mi opinión personal. Ahora las opiniones también son cuestionadas, ¿eh? La libertad de prensa también está en riesgo. Yo sigo con Benji porque Benji es la figura del programa el día de hoy. San Marcos dice, igual en México, AMLO se pasó su gestión hablando en contra del neoliberalismo y toda su gestión lo fue. Nunca dejaron de ser neoliberales los que lo atacaban. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos pasar al tema de Argentina un ratito? ¿Podemos pasar? Sí. ¿Te robo tu tiempo para entrar a Argentina? Por supuesto. En Argentina ha sido elegido un presidente que se la pasó insultando a la casta. Un presidente que se la pasó diciendo tantas mentiras que a la gente le gusta, aunque le mientan, hablar desde el resentimiento. Y hoy día eso está ocurriendo en el Perú. Pareciera que es una corriente que me hace acordar a las épocas de la cacería de brujas por este senador norteamericano, que ahorita me voy a acordar su nombre, ¿no? Que era un alcohólico, que era McCarthy, que creó la palabra macartismo, que está en el diccionario. Macartismo es una palabra, perseguir al enemigo creado por ti mismo. Tú creas un enemigo, y a ese enemigo lo persigo. Me uno con determinados medios para que me apoyen a vender la idea, y lo convierto en una palabra que se convierte en, ¿cómo se llama? En una corriente filosófica. Porque el macartismo es una corriente filosófica, perseguir al que piensa distinto. ¿Estamos ahora aplicando el macartismo aquí? ¿Cómo ves tú la situación de América Latina? Estamos hablando ya de política gruesa, el abogado político, perdóname. Sé que no eres político, no estás en ningún partido, pero que tienes un pensamiento político. Todos tenemos un pensamiento político. ¿Qué te dice tu pensamiento político? Me hace recordar la expresión aristotélica en la política, ¿no? De Aristóteles, él decía, solo las bestias, ¿no es cierto?, no viven en sociedad, no son políticas, los seres humanos por naturaleza lo son. A ver, yo tengo mucha esperanza en la Corte Suprema Argentina, es un tribunal, es el alto tribunal de justicia que creo que puede frenar algunos emprendimientos más impulsados por la pasión que por la razón de Milei. De hecho, vemos que la reforma laboral ha sido detenida por los tribunales argentinos, lo cual es un buen indicador. Por otro lado, creo que estamos viviendo tiempos terribles de la cultura de la cancelación. Si tú no piensas como yo, estás en mi contra. De acuerdo. Ese es el resumen. Si tú no estás en mi línea, estás contra mí, o conmigo o contra mí, acá así está. De radicales. Acá está, en el libro. Acá está, lo dice Michael Sandel. Compren este libro, por favor, que se llama Descontento Democrático en busca de una filosofía pública. No se puede vivir en sociedad si tenemos esta grieta entre buenos y malos. Yo escojo a los malos, que son los que no piensan como yo. Esa es la teoría. Ahora, ¿qué hacemos para cambiar esto? Si es que queremos vivir en democracia, porque las próximas elecciones, te voy a contar algo, 34 partidos postularán a las próximas elecciones, 34 partidos, ¿no? En un país con libertad, se supone que pueden haber 100 partidos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué limitarlos? Y yo tengo una lectura de que para ser democracia, no debería haber, como en Estados Unidos, segunda vuelta. Que debemos copiar el sistema norteamericano de elecciones para que el Perú pueda descentralizarse de manera orgánica. ¿Qué piensas tú
porque estamos hablando de política, ya que Aristóteles lo has traído y lo has puesto aquí en el programa de hoy. Yo creo que... Buenísima tu reflexión, te voy a decir, 1000 personas que no se van del programa en este momento. Sí, porque recordando, tú recordabas la filosofía estoica. Absolutamente. Marco Aurelio, por ejemplo. Exacto. Séneca. Y, a ver, me parece que nosotros necesitamos reformas políticas también, no solo reformas judiciales, no solo impulsos sociales, sino también reformas políticas. Una de ellas, mencionabas el tema de la no segunda vuelta, y eso requiere varios ajustes. Creo que sería una medida, fíjate, a discutir. Y creo que sería discutir en lo que se supone que es el órgano deliberativo por antonomasia, que es el Congreso. Absolutamente. Llamado Parlamento, ¿no? Parlamento por eso. Es el, para hablar, el escenario hablar. Para hablar, discutir, debatir, ¿no es cierto? Pero que se ha convertido pues en un espacio, además de absoluto, de absoluta desaprobación, digamos, ahí. Las últimas encuestas dicen que solo 5% de peruanos aprueban al Congreso. Además de eso, ¿no es cierto? Tenemos que en el Congreso no se debate lo importante, no, sino además, lo menos importante para el pueblo. No, además hay una cosa, pues. Los congresistas son elegidos en la primera vuelta y de ahí van a la segunda vuelta los dos que han quedado como finalistas, que siempre no les gusta a la gente los que llegan. Uh-huh. Curiosamente no les gusta. Alguien dijo cáncer o sida, dijo alguien, ¿no? Cáncer o sida. Para que evitar el cáncer o sida deberíamos eliminar la segunda vuelta. En el fútbol se gana por un gol, en el atletismo por una décima. ¿Por qué en política tienes que ganar por 20 goles? ¿Por qué? Pregunto. ¿No es irracional, es ilógico que todos estén de acuerdo? No. Corren 34 caballos, perdónenme la metáfora, gana un caballo. Juegan 60 equipos, sale uno campeón. Ahora en el Mundial creo que van a ir 50 y tantos equipos. Sí, uno sale campeón mundial por un gol. No por 10 goles. El que invente una regla que diga desde ahora en adelante el fútbol se gana por 10 goles, habrían matado al fútbol. Yo creo que estamos matando la democracia con la segunda vuelta. Fíjate lo que hemos puesto en debate nacional hoy día aquí contigo. Yo he puesto en debate nacional la segunda vuelta debería ser eliminada. ¿Quieres que te dé el argumento fuerte? Claro. Que en la primera vuelta se eligen a los parlamentarios. Y los parlamentarios en la primera vuelta se hicieron dueños del primer poder del Estado, que es hoy día el Congreso. No es el Ejecutivo, porque el Congreso ejecuta al Ejecutivo. Lo ejecuta. El Ejecutivo no ejecuta al Congreso. O sea, para mí el primer poder del Estado es elegido sin que la gente se dé cuenta en primera vuelta. Pero todas las encuestas miran a los candidatos presidenciales. Pero nadie mira a los congresistas. Y en la cifra repartidora, tú ya sabes quiénes se van a poner de acuerdo para vacar a ese supuesto presidente elegido, porque a los que les gustaba el SIDA votaron por el cáncer y van a combatir al cáncer. Y si gana el cáncer, los del SIDA van a actuar en consecuencia, ¿no? Esta idea nace este día que estás tú acá, Benji, porque quiero que tú medites lo que yo te he dicho, como jurista que eres. Porque ese cambio sería el más grande de lo que realmente queremos ser. Queremos ser como Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la 17, estaba en el ranking número 17 como potencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la primera potencia bélica del mundo, bélica del mundo, y por lo tanto, dueña del planeta. ¿Qué hacemos si nosotros no tenemos potencia bélica? Necesitamos tener potencia, no sé, en cada uno de los ciudadanos peruanos para que conozcan sus derechos, conozcan sus deberes y podamos construir una sociedad mejor. Sí. Es lo que Norberto Bobbio, un politólogo italiano, decía. La diferencia entre el ciudadano y el súbdito es que el ciudadano tiene derechos. Pero para tener derechos hay que conocerlo.
Por eso yo predico que el Estado de Derecho es un Estado de derechos, donde la persona se empodera porque sabe que tiene derecho, sabe que no puede ser detenida sin un mandato motivado y por escrito del juez, ¿no es cierto? O si está en flagrancia, y que la flagrancia es como la llama que arde y tú la ves arder, entonces no hay discusión. La flagrancia significa ver el delito en vivo y en directo, no interpretarlo, no hacer inferencias, no hacer deducciones. La gente tiene que estar segura de que no va a ir a la cárcel por un hecho que no es delictivo. La gente tiene que estar segura que cuando lleva un juicio, el que va a tomar la decisión sobre sus libertades, sobre sus bienes, sobre su vida misma, es un juez que es imparcial. Es decir, que no se deja influir por la otra parte, que no le interesa el tribunal de la opinión pública. Cuando eso no existe, estamos socavando la base de la democracia y estamos entrando al preludio, al prolegómeno de la anarquía. Eso es peligroso. Correcto. Ya para terminar, quiero agradecer a las 1000 personas, a los seguidores de Onda Digital en el 18.4, a los que nos han seguido en YouTube, que es inmenso el número también, y a los que nos han seguido en Facebook. Quiero agradecer al doctor Espinosa, a Benji Espinosa. Quiero decir dos reflexiones de adentro que te pueden salir o tal vez no sé. ¿Tú crees que Castillo se merece 34 años de prisión? Se han presentado testigos que dicen que cuando iban al Congreso a cerrarlo, Castillo había dado la orden a funcionarios que no lo dejen entrar, a policías, funcionarios y todo. ¿Se le puede creer a esas personas que después de un año dicen eso? ¿Y que eso abonaría que otras personas vayan presas también, como partícipes de la organización criminal que manejó Castillo tan inteligentemente desde su ignorancia? Me hace ruido. A ver. ¿Tú crees que Castillo, voy más fuerte, tú crees que Castillo va a salir libre? Creo que en el futuro próximo no veo una libertad dentro del panorama judicial de Castillo, por cómo han fallado los jueces y por cómo están estirando como chicle la ley penal. Entonces, si utiliza en el Perú la organización criminal como cajón desastre y se está utilizando la rebelión para su caso como un chicle que puedo estirar conforme me interese y me convenga. Entonces, yo creo que a corto plazo la suerte Castillo judicialmente está echada, que no significa que a mediano o largo plazo pueda ser revertido por las instancias internacionales, porque yo te aseguro que la Corte Interamericana analiza el proceso de Castillo y va a concluir que es un proceso en conjunto irregular, atentatorio al debido proceso y en consecuencia injusto. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de procesos? Se cancelan por el derecho, se anulan, se revocan, se dejan sin efecto. O que un presidente próximo le dé la, ¿cómo se llama? El indulto. El indulto. ¿Puede pasar? Sí, es una posibilidad. Correcto. Entonces Castillo está entre el indulto y entre la cárcel por mucho tiempo más. Vamos a ver qué pasa en el Perú. En este 29 de enero hemos hecho un ejercicio con el doctor Benji Espinosa. Y la última pregunta, Benji Espinosa, es solamente de intuición. ¿Es justo todo esto o no es justo? A mí me parece que no. Ok. Declaré que la prisión preventiva contra Castillo me parecía excesiva. He sostenido que está acusado por un hecho que no es delito. Considero que lo que él cometió fue algo ilegal, que se llama infracción constitucional. De acuerdo. Pero que quede claro, la infracción constitucional te separa del cargo, no te mete preso. Correcto. Bueno, Benji, muchas gracias. Gracias, Ricardo, ha sido un placer. Te pasaste. Bien, este es un programa de reflexión, saquen ustedes sus conclusiones. Acá nosotros hemos puesto mucha carne en el asador para que usted corte
y haga lo que quiera con las opiniones vertidas. No somos dueños de la verdad. Cada uno da su punto de vista. Ustedes han escrito en gran número de diferentes lugares del Perú y del mundo, y esto queda en la conciencia colectiva. Muchas gracias y hasta la próxima en La Mirada. Chao.